Estamos en comunicación con Fabiana Vera, ella es vecina del barrio de La Movediza, que están viviendo una situación que, por cierto, se va repitiendo desde hace bastantes años aquí en nuestra ciudad. Fabiana, bienvenida, informadísima. Cecilia te saluda. Hola, buenas tardes, Cecilia. Te ratifico, mi nombre es Fabiana Verán. Verán, ahí está, muy bien, hecha la corrección. Te voy a pedir que bajes el volumen de la tele o de la radio, así no se acopla mientras estamos dialogando en esta charla. Mientras bajas el volumen, voy a recordar entonces que estamos dialogando con Fabiana Verán, ella es vecina del barrio La Movediza. Bueno, Fabiana, contanos la situación que están viviendo con respecto al tema del agua. Bueno, te comento que nosotros venimos hace ya más de 3 años con esta lucha, reclamando en lo posible la red de agua. Hemos tenido reuniones en obras sanitarias, está peleando para que esto sea posible, ya que este es un barrio que en algún momento no estaba tan poblado, pero ahora sí está súper poblado, hay muchas criaturas, y bueno, y estamos dependiendo de los barriles de agua, que fue lo que pudimos lograr con obra sanitaria, ya que ni nación ni provincia se comprometen con la situación, ¿no es cierto? Quiero contar que el barrio La Movediza ha crecido de una forma, en los últimos años ha crecido muchísimo, hay una muy linda barriada allí, y bueno, el tema del agua, contanos puntualmente cómo es, si es en todo el barrio. Te pido que bajes por favor el volumen del televisor o de la radio si nos estás escuchando. La situación es de falta total de agua, de poca presión de agua en algún determinado horario, ¿y en qué zona específica del barrio? Bueno, mira, hasta Flores García y Azucena el agua llega, tienen toda la red. Nosotros desde ahí tenemos una manguera que es la que suministra el agua al barrio, a todo este barrio de Movediza. Bueno, ahora actualmente son más de 400 personas que estamos habitando esta zona, ¿no es cierto? La manzana esta. Nosotros acá el agua desde la mañana hasta la noche directamente no sale nada. Acá juntamos los bidones, lo que es para el comedor, en mi caso que yo tengo un comedor comunitario donde se realizan las viandas de lunes a viernes, todos los días de 7 a 9 de la noche. Nosotros a la madrugada sacamos los bidones de agua para poder cocinar al otro día. Llenamos los bidones de agua mineral, de 20 litros los dejamos llenos para poder cocinar. Porque en el día es imposible, no sale directamente, no es que tenga poca presión. No hay, directamente no tienen agua. Me decís que ahí red de agua no hay. ¿Pueden sacar agua de pozo? Contanos un poco si es solo nutrirse de agua a través de bidones y baldes. Sí, y por el momento es solo eso para consumir, para cocinar. Bueno, la seguridad que nos da es el agua esa que podemos sacar a la madrugada. Tenemos los tanques comunitarios que nos prohibió obra sanitaria, pero bueno, ya hace más o menos 8 meses que los tanques están funcionando, no se está pactando, cumpliendo con lo pactado. Hay veces que estamos 10, 12 días sin agua en los tanques, que por cierto ese agua no lo usamos para consumo, porque no tenemos la seguridad de que sea agua potable. Así que lo que estamos haciendo es usarla para lo que es limpieza, baño, lavado de ropa, para higiene, pero no para consumo. Este conflicto, Fabiana,
Vamos a recordar que estamos dialogando con Fabiana Verán, ella es vecina de allí del barrio Movediza, viene desde larga data. Ustedes están en una zona de los terrenos, digo, están en forma legal, contanos un poquito esa situación, ¿por qué no llega el agua ahí? Bueno, en su momento cuando tuvimos la reunión con Obras Sanitarias, eso convengamos que ya viene de mucho tiempo atrás, que no solo es ahora, porque como bien dice, municipio y desarrollo social se agarran de que sí hay unos terrenos que en su momento fueron tomados, pero ahora la gente está ya inscrita en el RENAVÁ, porque hay unos organizaciones sociales que trabajaron con el barrio y bueno, y se logró el RENAVÁ, ¿no es cierto? Pero convengamos que no todo el barrio son terrenos que están por RENAVÁ, que la mayoría de este barrio somos dueños de los terrenos. Resulto para que Fabiana nos haga justamente la aclaración, ¿no? Que muchos de ustedes están allí con sus terrenos propios. Exacto, exacto. Nosotros muchos estamos con nuestros terrenos, somos varios, acá solamente es una manzana de 8 casas, ponele, que son terrenos que han tomado hace 2 años, o 1 año y medio, o 3, y que son familias nuevas que están con muchos hijos, por cierto, casas precarias, pero que están tratando de construir y salir adelante. Esto fue lo que en su momento, en las reuniones que tuvimos con Obras Sanitarias, se nos planteó que por ser usurpadores ya es una de las negativas a lo cual podemos acceder al agua corriente. Pero ahí los pone en igualdad de condiciones a ustedes que son dueños del terreno con personas que, bueno, están ocupando un lugar que no les corresponde, están como igualando para abajo. Sí, yo creo que sí, nos ponen igualdad a los propietarios y yo creo que también a esta gente. En este momento ellos están en un terreno que tomaron en su debido momento. Yo creo que también es una responsabilidad del Estado que las familias no tengan una posibilidad de acceder a un terreno para ir pagando, porque no es que se tomaron los terrenos y se metieron y ya. Se habló muchas veces con los dueños para tratar de hacer un negocio, de que se les pueda ir pagando los terrenos por mes. Acá nadie se está negando a poder comprar el terreno en el cual están viviendo. No solo eso, yo creo que bueno, que es también un problema del Estado también de ayudar a todas estas familias que están sin techo hoy en día, porque no nos dan posibilidad de nada, no nos dan posibilidad de poder comprar el terreno, no te dan posibilidad de poder acceder a un material, no te dan posibilidad de nada. Acá ya ha habido terrenos que Mequina ha tomado, fue el año pasado, creo que ustedes lo deben recordar, en el cual yo como generalista barrial estuve trabajando con las familias que tomaron ese terreno. Ese terreno tenía dueño, así que vino la policía y lo desalojó con la dueña, pero también juzgado le dijo a estas familias que fueran a firmar una denuncia a la comisaría, en el cual el municipio iba a hacer algo por estas familias. Bueno, lo algo que se hizo fue una causa penal para estas familias que tomaron los terrenos, que no me parece justo, porque en casos así, lo he vivido yo participando con estas cosas, en que amenazan a las familias con servicio zonal de menores y todo eso. Y a veces yo creo que nosotros mismos estamos, no dando la mano necesaria para que esta gente pueda salir de esa situación o mejorar, porque más allá de que estamos viviendo con la problemática del agua, sí. De todas formas, Fabiana, hagamos una diferenciación. A ver, tampoco está bien, la necesidad está
no solo en los barrios en personas de mucha vulnerabilidad, sino hoy te diría en todos los estamentos medios altos, donde la situación realmente también es muy compleja, y eso no habilita a la toma, ¿no? Por un lado, el Estado, como vos bien decís, debe velar por los intereses de todos, pero bueno, tampoco avalar lo que está mal. ¿Por qué decís yo he estado en esa situación? ¿Vos fuiste antes de ser propietaria, pasaste por una situación así? No, mira, primero quiero dejarme aclararte este tema de la toma. Yo te aclaro, quiero que esto quede bien en claro, porque acá yo lo he visto, lo he leído en notas, tanto del ECO como de Radio Tandil, un montón de notas. La gente que hoy está viviendo en estos terrenos no usurpó los terrenos ella, a ellos se los vendieron y ya se sabe, y ya tienen las denuncias de quiénes fueron los que vendieron. La gente fue estafada, aclaremos eso, que no fueron ellos los... de buena fe, decís vos. Exactamente, aclaremos que no, ellos no tomaron los terrenos, la mayoría de los terrenos fueron vendidos a esta gente, mujeres solas con nenes, con 4 o 5 hijos, matrimonio con hijos. Esta gente compró de buena fe el terreno y bueno, por supuesto... Denuncias, ya están todas las denuncias presentadas. Bueno, de hecho también recordemos que, bueno, obligó a Obras Sanitarias a llevar agua. Eso es la movilización que se hizo a través de defensa del Defensoría del Pueblo de Azul, que nos ayudó muchísimo, los compañeros de... agrupaciones sociales que también han participado acá, varios nos han dado una mano grandísima. Nosotros, yo por ejemplo tengo el comedor, no trabajo con política, no soy política militante, pero sí tengo una responsabilidad en el barrio, y la gente esta de los partidos socialistas nos dan una mano con la mantención del comedor, con las donaciones que piden, con el compromiso en trabajar por el barrio, en tratar de mejorarlo, cosas que el Estado debería estar haciendo, las está haciendo otra gente. No sé si llegas a entenderlo. De todas formas, bueno, están luchando, están peleando por tener agua, por tener esta situación, una situación que es muy compleja de base, como bien nos contabas, que muchos fueron estafados y que siempre, bueno, siempre está la política inmersa de una u otra forma, de uno u otro partido, digo, siempre hay cuestiones, alguien fue el que los vendió y los estafó de buena fe también. Exacto, exacto, y eso ya juzgado lo tiene, porque tiene los nombres, todo, pero bueno, supuestamente están esperando a que pase toda esta problemática de la cuarentena para poder llegar a tomar las acciones necesarias con este tema. Y respecto a lo que vos me preguntabas, si yo fui usurpadora, no, yo nunca fui usurpadora, incluso yo no fui usurpadora. Fabiana, no te lo pregunté mal, te lo pregunté porque entendí en el relato, yo pasé por la misma situación, por eso te lo pregunto, para que nos cuentes, bueno, en primera persona lo que se siente. Por eso te hice la pregunta, porque te entendí eso. No, yo sí te entiendo. No, yo no fui usurpadora, sí cuidé en Cerro Leones una casa, que me la dio una familia a cuidar. Bueno, después llegó un desalojo, yo desalojé la casa, pero el municipio en su momento me apoyó, me pagó un alquiler durante unos meses hasta que yo pude llegar a comprar mi terreno y a edificar lo poquito que pude, ¿no? Pero sí te quiero decir que trabajé y viví lo que esa gente pasó, porque durante esa toma de terreno fue cuando yo decidí cocinar para la gente que estaba ahí, para todas esas familias. ¿A cuántas familias, Fabiana, estás ayudando con tu comedor? 120 familias, 120 personas. Son muchos. Sí, son muchos, y aclaremos que es todo donación, que no recibimos ni siquiera una garrafa de municipio, no recibimos mercadería, ni siquiera nos han venido a preguntar nunca si nos hace falta algo.
es solo a donación de la gente. Tenemos una página que se llama Corazón Movedizo, donde se baja todas las donaciones que recibimos, todas las comidas que se cocinan todos los días, y bueno, así la luchamos día a día, aparte del agua, la luchamos por sostener esto para estas familias que aclaremos que la mayoría acá no es que es un barrio como muchos han dicho, un barrio complicado, un barrio... No, acá hay mucha gente trabajadora, todo barrio tiene su problemática. Por ahí algún tema. Pero, ¿cuál es la problemática de ese barrio que vos conocés tan bien? Y yo primero que nada creo que la problemática mayor que hay acá es el tema del agua, de la inseguridad. De la inseguridad ante todo, ¿no es cierto? Nosotros así como estamos muy pendientes de cada familia, de los chicos que tienen, estamos pendientes de que hay muchas familias que están en una casita muy precaria, mujeres solas con sus nenes. ¿Te roban dentro de esa precariedad, Fabiana? Sí. Tengo una chica, bueno, me hubiera gustado que en algún momento ustedes puedan acercarse y ver. Ella en este momento está en Buenos Aires porque tuvo familia, tuvo gemelos. Ella tiene una casita muy precaria, bueno, ahora son tres porque tiene una niña de 2 años. Ella se fue a Buenos Aires por un problema familiar, quedó su casita de manera que se la hicimos entre los vecinos. Lo poco que tenía se lo llevaron. Bueno, yo ahora, ella con su primer chiste se compró todas las plantitas y las dejó acá antes de viajar. Sí, qué increíble. Recordamos a la gente que estamos hablando con Fabiana Verán. Ella es vecina del barrio Parque La Movediza, un sector especial donde, bueno, arrancamos esta charla con el pedido de agua, pero también nos cuenta que dentro de esa precariedad en la que están viviendo algunos digamos, en situación de dueños de terrenos, otros que han sido engañados y los han comprado de buena fe. También el tema de la inseguridad es un tema que, bueno, está transformando y atravesando esta barriada. Fabiana, ¿ustedes han hecho presentaciones nuevas pidiendo agua en dónde? Bueno, del tema se está encargando Defensoría del Pueblo de Azul. Ellos están trabajando en este tema, están trabajando intensamente para lograr, porque por el momento, por la última comunicación que tuve yo con Defensoría, mi nación, mi provincia se ha responsable de la red de agua, así que por el momento está trabajando Defensoría y bueno, tratando de ayudarnos y de tramitar en lo posible, nos llegue la red de agua. Y si no, lo que más urgente estamos pidiendo por el momento son que nos provean de algunos tanques más, porque los que están es un tanque cada para dos familias, pero hay lugares que son 3-4 familias, hay lugares que no llegaron a poner tanques, así que donde dejan un tanque, tienen y lo llenan cada 10-12 días, 4 días ya no tiene más agua, porque son 3-4 familias que sacan de este tanque. Fabiana, te agradecemos mucho este testimonio y esta charla para con la radio y el canal del Eco. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias, muchas gracias y buenas tardes para ustedes también. Muy bien. Fabiana Verán, ella es vecina del barrio Parque La Movediza, en una situación compleja, por cierto, ¿no? En una mixtura de situaciones, algunas muy, muy complicadas.